Las polémicas de la actual administración con Daniel Rodríguez y algo más. La frase en latín, Vox Populi, Vox Dei, la voz popular, la voz de Dios, pudiera aplicarse a lo que sucede con Rex Tillerson, actual secretario de Estado, quien vive en la cuerda floja y sus días pudieran estar contados en la administración. Para nadie es un secreto sus problemas de comunicación y notables diferencias de criterio con la oficina Oval, y no desmiente que el pasado mes de julio, como asegura nuestra cadena hermana NBC, llamó idiota al presidente. Así es, idiota, con sus cuatro vocales y dos consonantes. Pero no es el único que de esa forma se ha expresado del mandatario. La semana pasada, dos funcionarios del FBI que estaban asignados a las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller sobre el Russiagate fueron retirados del caso, ya que en mensajes de texto del año pasado describían a Trump como idiota y repugnante humano. Además, se refirieron a su victoria electoral como aterradora. Y es que no puede ser obra de la casualidad el desfile de funcionarios que han dejado la administración. Ante esta realidad, y a propósito del plan presidencial que acaba de dar luz verde para regresar a la Luna e hipotéticamente a Marte, ¿no valdría la pena que Trump se pusiera el traje de astronauta, se nombrara comandante y se fuera como jefe de esa misión? ¿Usted qué opina?